me pregunta, me dice, ¿cómo puede ser? Dice, no encuentro el clic. Dice, hay algo que no funciona con esto de que, dice, yo vivo en un país, dice, y me dice él a mí, me dice, tú también viviste en un país, en Perú, en donde es común ver a la gente hacer cadenas de oración, penitencias, flagelaciones, castigos, y cuando hacen estas cosas, se les manifiesta eso que buscan. ¿Sí? Logran eso que buscan. Dice, entonces, ¿qué es? ¿Es cierto que entonces hacer una penitencia y rezarle a Cristo, a la Virgen, a esto funciona? Y le digo, sí, funciona. Pero no es porque la Virgen o Cristo, lo que sea, tenga algún poder. Es la creencia que ese grupo de personas tienen, esa emuná, esa fe, de que estando dispuestos a dar algo de ellos, un sufrimiento, lo que sea, un sacrificio, ¿sí? Un oficio sagrado, el dar algo con esa fe produce el cambio. Y sí lo produce, pero no lo produce la Virgen, ni Cristo, ni ponerte un Maguen David, ni no hay un amuleto que produzca eso. Lo que produce el cambio es la fe. Me dice, pero ¿y entonces por qué no le enseñaron al hombre simplemente en tener fe en sí mismo? Y le digo, es muy buena la pregunta, pero la razón por la cual el hombre no lo puede hacer para sí mismo es porque le enseñaron a desconfiar de otro hombre. Y en el momento que desconfía de otro hombre, desconfía en que él, que es hombre, pueda lograr. No, la persona no puede tener fe en sí mismo, que es un hombre, un ser humano, si tiene al mismo tiempo la creencia de que los humanos no son confiables. ¿Sí? Es preferible que confíes y que te desilusiones y que te roben y que lo que sea, pero que no pierdas la fe en el humano. Que no pierdas la fe en que una persona que fue creada, que somos la parte más sofisticada que la materia pudo plasmar para manifestar la conciencia divina del universo, llámesele Dios. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a confiar en otro humano? ¿Sí? En el momento que la persona deja de confiar en otro humano, deja de confiar en su propia capacidad de hacer y de poder. Por una montaña, ¿sí? Y toda esa dificultad, y otros caminan por una pradera bañada de sol. Y las respuestas son varias, pero las más importantes son la fe que la persona se tiene a sí mismo. Si le sirve pensar que es porque Dios lo quiere o porque sí, está bien, pero es un placebo. Y el otro es la urgencia. ¿Sí? La urgencia de aquello que tengo para dar.